is justified. Que no, güey. And I understand his feelings too. Thank you. With these supplies, there's a better chance to survive. Mantila. Let me show you how to make simple bandages and antibodies. I was wondering. Where is the signal tower? It's east of the town. Once it's restored, we'll be able to contact Kane for backup. Creo grupo. Invito a Loi. Taflala. Que no sé por qué me, no me sale, pero bueno. Por lo que sea, no me sale como amistad. Aunque sí que estamos en amistad. Lola. Muy lula. Y la bruja también. Oye, pero una cosa, cuando yo o sea, cuando mejore el campamento, ¿qué campamento tengo que mejorar? ¿Cómo que el campamento normal? O sea, no el que está allí, sino. Y se mejoran los dos porque es exactamente igual. Hey, someone's here. Ah, me estoy peleando. Looks like he stopped breathing. It's probably his comms next to him. Estoy perdido lo mismo. I'm Wade. I work for the Redwood Forest Radio Administration. Matar payasos. My job is to keep the signal tower la verdad running. Que sí. But I was wondering. Vamos a hacer. I could handle it. But by the time I got to the tower, porque se salió del grupo, güey. My heart is me racing. Me han sacado porque justo estoy matando payasos. Una misión que me acaban de meter. Ah, vale. You need to know that each tower provides network access que ya lo sé si te darle violando. Through the towers, you can connect to the satellite and download the data from the area. This data. Sí, no, yo también, pero. It's the result of years of work from ¿qué podéis entender? ¿Qué has dicho? After it's done download, que me dejéis un momento que termine la esta. No, pero has dicho que los estoy, que los estás que. Salvando. Ah. Vale, pues un poco vale, pues. Jerry, do you copy? No, tú y yo hemos entendido lo mismo. A ver, ¿y qué les estoy haciendo? Empieza por V. Claro, es que había entendido también algo así, porque lo has dicho mientras estaba escuchando un montón de voces. Y lo has dicho como por lo bajito. Y he dicho, oye, ¿por qué le estás haciendo eso? Kane landed the helicopter. It's still a little ways away. ¿Aguanto de qué? This road isn't quite safe yet. I'll go with you and clear a path for moving the patients. I've marked the spot. Oye, me dejas abandonar la misión. Let's go. Gracias. A ver, invite. ¿Ya? Sí. A mí no me da el uso, cariño. Oye, güey, pero eso no era lo mío. También lo tengo yo, el teclado en ruso. Ah. Yo lo tengo en español argentino. ¿Cómo? ¿Cuál es la...? Normal y luego lo cambio a español argentino. ¿Cuál es la diferencia? ¡Che, boludo! Empiezas a hablar con el teclado. ¡Che, boludo! ¿Sabes? Que no tiene nada que ver con contigo como tal. Y empiezas tú. Como si fuese. Como si fuese de Buenos Aires. Sí. O de La Plata. Me han todas las frases que, con las que empiezas. Coño, che. Hola. ¿Te has pegado a mí? Sí. ¿Cómo? Siguiéndote. Seguidme. No sé. La verdad es que cuando tú ves una animación, te sales del grupo, pasa algo, o de repente la persona que te estaba mirando te ve quieta. O quieto. Te veo quieto. Perfecto. Oye, yo estoy siendo. Oye, yo estoy siendo un héroe.
any suppression fire. All right, time to take this bird to the sky. No es posible, no sé qué. No es posible, no sé qué. Pero de aquello. I'll bring them back to the Ravens first. ¿Qué? Be careful, and I'll see you at the outpost. ¿Qué está hablando? ¿Todo bien, chico? No sé, yo quiero hacer una misión, pero... Ah, claro, es que... Tengo que ponerlo yo. Pero invita a él, ¿no? El la come invita. La checa, si hay una misión, pero no sé por qué, pero de cómo. A ver, espera. Tú nace, wey. Abandonar, wey, abandonar, ya sabes. No se puede cancelar la misión, tu puta madre. Me ha pasado a mí, pero estoy aquí, tranquilo, puedes hacerlo. Pues si no me deja abandonar. En este modo de operación especial, me dice a mí que no se puede unir en este modo de operación especial. Pues si estoy haciendo un evento normal de toda la vida, o sea, estoy haciendo una misión normal de toda la vida, tío. Yes. Pero, ¿me está vacilando el juego o qué? Al final me aprovecho y hago la misión del asentamiento, güey. Millions of entender, tío. ¿Qué? Deja de hablar así, por el hombre. No quiero, oblígame. Le pegamos. Sí. Pero si no le gusta, güey. Si me pegáis, les digo yo que me gusta, pues... A ver. Pues nada, chiquillo, vamos a hacer... las misiones que tengamos pendientes. Yo qué sé, es que no... No entiendo. Bueno, pues voy a aprovechar y hago la misión que tengo que hacer por cojones solo. ¿No? Ya. Sí, no sé. Es que no sé. Y por esto, niños, no acepten misiones. Pues sí, la verdad que sí. Siempre con la leer. Pues claro. Se busca, pero... Ah, vale, sí. Si works out, it'll be a devastating blow to the Reavers. No. No, es que era en plan, se busca una persona, pero no te dicen absolutamente nada. Supposedly she was kicked out by Rob Diesel. She's in exile, but her supporters are still around. Se busca una persona, ¿a quién? Sí. Ajá, es más, sí. La nave está bien que... Está bien saber que se buscan gente. Se buscan valientes que digan lo que sienten. Me recordaba eso, literal. Tengo sueño, eso es lo que siento, pues tengo sueño. Ah, pues duerma. ¿Cuándo no tienes? Pues también es verdad. Duerma. No, porque me cae blanca. Normal, güey. I've marked a spot. Ah, hemos conocido a una persona, Lobo. ¿Sí? Que es igual de activa que tú. Por no decir que, bueno, en sí esta persona no puede estar en un sofá más de 2 horas. Vale, güey, vale. Okay. No, ¿de qué estamos hablando? Espérate. A ver, aclárese, ¿de qué estamos hablando? Espérate. Pregúntale a Eloy. ¿De qué tipo de actividad se está nombrando? Ah, bueno. De hacer deporte y todo eso. Ah, no, si deporte ya. Caldio. Exacto. Caldio de 2, güey. Caldio de la leche. ¿De qué estamos hablando? Ahora en serio, tío. Yo te lo estoy intentando explicar. A ver, explíquemelo. No, yo ya paso. No explique. Que no. La tenemos alta. Vale. Ahí.
Que lo digo en serio, que ahora tengo la culpa. Que le gusta hacer deporte y salir con los colegas. Los coño, vale, vale, vale. Es que cuando lo estabas explicando al principio, digo. ¿Le gusta salir de fiesta? O sea, por un momento, cuando me has dicho. Igual de activa. No, por un momento he pensado exactamente en eso. Pero luego el hoy. Es como que se ha reído y digo, no, no, no es eso. ¿Ah, me he reído? Sí. Ah, pues déjame reír de otra cosa entonces. Ah, vale. Y entonces empieza a mal pensar y yo, ¿y para qué me cuentas esto, güey? Mi risa es la que perjudica a todo el mundo. Y yo, a ver, es que a mí me gusta que seas feliz y tal, pero... Me acaba de decir Álvaro que tengo 2 minutos para conectarme porque hace mucho que no me ve y están JJ y él juntos. Bueno, haberle estudiado, ¿no? Literal. No puedo, estoy en otro apocalipsis zombie. Ya no es eso, es que ese rol de GTA un tiempo. Pero la gente no lo entiende, no hay mala. ¿Sabes? La gente no entiende, la gente es pelotuda. Y lo dejé por obvios motivos, además. Mira por J y acá por J. Vaya. ¿Qué podrás hacer? Ah, pero... Se puede ir llega y otro que piensa por la H. Dejan de decir cosas, anda. Pues si yo no he dicho nada. Se lo digo verdades. Como padres. Wey, yo no dije nada. ¿Literalmente? Y pues lo que te pues eso que conocisteis a esa persona, que no es que me falta contexto. Sí. Yo qué sé, si me va a contar la historia, cuénteme la historia. Es un amigo del hermano de Eloy. Ah. Y lo conocimos ayer en la comida esta familiar. Lo conocí. Bueno, lo conocí yo. Porque Eloy y él ya se conocían, claro. ¿Cómo le puedo hacer una foto, bro? A la derecha abajo del mapa. Hay una cámara de fotos. Yo estuve en la misión esta de hacerle una foto a un oso. Sí. Sin exagerar, estuve media hora dando vueltas al oso, buscando por todo el hub dónde coño se hace la foto. Hasta que de repente vi ahí una cámara y yo, ah, güey. Creo que se la aquí. Ahora, la comunidad de este juego, agradecido, ¿eh? O sea, ninguno mató al oso. Pero ninguno, me pareció hasta raro, dije. ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no son agresivos? Exacto. Vaya, hay alguien con un clan que se llama Españoles. Pero no son ingleses. Seguro que son rusos. Muere, payaso, muere. Muere, payaso, muere. Exactamente. Tío. Salud. Y me quedé soldo. O sea, te digo salud desde el micro de Eloy, porque... Ay, sí, imagínate ahora que era... Ahora se escucha más. Oye, si me queréis ayudar a una misión, os invito, ¿eh? Es rollo... Gracias a la ayuda de todos, el intermediario del campamento de los cuervos.
Pudo recuperar los suministros restantes. Me salgo del grupo. Mi mamá. ¿Me puedes invitar? Unirse al equipo ahí. Ahí y ahí. Vale. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Ey, espera. Silénciate que estaba hablando por el equipo. A ver, ahora deberíais de venir a donde estoy. Me has dicho que te puedo seguir. ¿Cómo te puedo seguir? A la izquierda, donde pone equipo, pone seguir. A ver. Espera. Ah, va. Es que tardo menos haciendo esto, la verdad. Ya. Ah, aquí. No tengo. Creo que este está mal, güey. Sí, no, yo también lo creo, güey. A ver. Güey. Creo que sí, güey, creo que sí. ¿Qué sé? ¿Qué te hizo, güey? No le puedo. No puedo robarle o algo, pero así me meto la mano en el paquete y digo en el bolsillo. ¿Pero está muerto o es una animación? No, es cuando te pega con ella. Hay que matar, mamá. Tú solo dispara a matar. Personas. Payasos. Mírala, ahí está. Asesinos. Mi señora madre. ¿Está preparada para matar? Sí, sí. Está... A ver, para. ¿Qué? Ah, en tu. Bueno, en el móvil no ha llegado todavía. Espere. ¿El qué? Que no ha llegado aquí. Ah, no. No. Ah, vale, o sea, vale, que todavía no ha cargado, claro. Ahora. Joder, bebé, déjale el puto portátil. Yo se lo dejo, pero hoy no va a poder ser porque no está descargado, ¿no? A ver, hoy no, pero. Sí, me necesito un ratón, no tengo ratón de esto. ¡Ah! Mamá, ¿qué nivel eres? 15, lo pone ahí arriba. No. Vete a hacer un par de misiones más y a las siguientes te unes. ¿Vale? ¿Qué nivel era este? A ver. No me acuerdo qué nivel era este. Creo... Ah, tú puchillotas, hasta yo ni puedo hacerlo. No, ah, no, no, claro, es que hemos hecho la normal ya. Pues me 32, digo, chale, si no soy nivel 32. Dale a ir, güey. Dale a ir, güey. Ya, 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 voy a pelear. Mamá, tienes que subir un par de niveles más, ¿vale? ¿Cuándo? Pues matemos. Tú tranquilo, tranquilo. Si eso, mañana hablo con él y tal y lo montamos todo para que juegues en el portátil. Que quieras que no, tener una madre gamer mola. La cosa es que tendría que empezar de nuevo, bro. No. Pues sí, mientras que meta su cuenta. Es lo bueno que tiene este tipo de juego. Sí, la verdad es que eso lo agradezco. Además, no se le calentará el móvil ni nada, porque estará jugando en el este. Lo único que necesitará un ratón, o sea que luego miro. Vaya, investiguemos. ¿Es una bufanda? Por cierto, esto creo que es de tipo misión principal, o sea, porque era misión principal. Sí, no, pero esto es una raid. En plan, esto es una fortaleza y esto es lo que sí que puedes hacer con gente. Pero hay un montón de misiones que realmente no... No tiene nada, ¿sabes? ¡Eso! ¡Bajen! ¡Que se pega aquí, hijo de puta! ¡Vengan para acá, wey! ¿Por qué se me está poniendo en rojo la pantalla? Porque viene un pequeñín. No, pues ese pequeñín aquí. Bueno, venía un pequeñín. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ya le hemos puesto en el pelo el izquierdo con la mano! Recibiste una recompensa inicial por comentar esta fortaleza. Recompensa y se convierte en puntos de resistencia. Vale. ¿Ah? Vale, ¿y esos puntos para qué son? Pues una pregunta, pues no sé. Gracias por la ayuda. De nada, para esto estamos, güey. Exacto, si no, solo van a ser 550 euros. Ah, llegamos tarde, por cierto. ¿Por qué? No sé, sale, llegas demasiado tarde. Ah, ya. Bueno, es que tú ahora ves aquí cosas que nosotros no vemos. Para nosotros tienes esquizofrenia ahora. Exacto. Vale, me seguís. ¿Por qué? Sí, claro, cuando te pegues. ¡Ay, no, güey! ¡Espera! No, güey. Me da pereza cuando fui. Bueno, pues gasto gasolina.
Vamos. Vámonos. ¿Y si lo voy a seguir? Ah, no, no cuela. Digo, a lo mejor desde la moto. Está divertido, la verdad.